Manuel, dentro de los vínculos que se dan en el Río de la Plata, me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue la relación entre artistas de la nueva figuración, como Mació, De La Vega, Noé, con Jorge Páez Vilaro. ¿Cómo fue ese vínculo? ¿En cuándo empiezan a aparecer uno y otro? El caso de Jorge es bien particular porque él tuvo la posibilidad en los años 50 de viajar mucho a Europa. Entonces, cuando comienza su carrera artística, digamos, o a producir arte, a principios de los años 50, él rápidamente tiene contacto con la contemporaneidad, con lo que pasaba en Europa, ¿no? Entonces, y rápidamente él pudo viajar por el continente americano y mucho a Buenos Aires, ¿no? Por un tema de trabajo y por un tema de interés. Y porque en los años 50 él también fue, Jorge tuvo muchas actividades, ¿no? Es una cosa que no lo comenté, pero Jorge Páez Vilaró es un artista que, aparte de ser arte plástico, él fue comisario de exposiciones, hizo mucha crítica de arte en prensa, tuvo una galería brevemente, y en los años 70 creó un museo, y fue un gran coleccionista. Entonces, él mantuvo vínculos con el mundo del arte de muchas formas, no solamente como un artista, sino también como crítico y como comisario de exposiciones. Y él, en los años 50, empieza a viajar a Buenos Aires regularmente y empieza a mantener relaciones con una generación de artistas un poco mayores que él, que es como, por ejemplo, como Leopoldo Presas, o un grupo de artistas de origen básicamente europeo o con una influencia del arte europeo. En Argentina, los artistas de la primera mitad del siglo XX están muy vinculados a Italia, al arte italiano, estoy hablando de forma general. Si uno ve los apellidos de los artistas argentinos, son Pettoruti, Berni, en fin. Hay muchos artistas de origen italiano, porque la inmigración italiana en Buenos Aires fue muy importante, y él se vinculó mucho a una generación. Pero a fines de los 50 y principios de los 60, se empieza a vincular a una generación de artistas más jóvenes, no tanto de artistas mayores, y ya él estaba buscando una cierta referencia de artística, y después él se empieza a relacionar con artistas más próximos a su edad y más jóvenes. Hay un evento muy, muy importante que sucedió para Jorge, que él en el 61 hizo dos exposiciones, una exposición en Buenos Aires y una exposición en Washington. En esas dos exposiciones él presenta, digamos, una producción nueva que estaba haciendo, una obra nueva, que estaba muy influenciada por un movimiento europeo que se llamó Cobra, el movimiento Cobra, que fue un movimiento de los Países Bajos, donde participaron muchísimos artistas, en torno a unos 40 artistas participaron de ese movimiento en la década del 40. Fue un grupo de artistas que duró muy poco como grupo, fue muy breve su actuación como grupo, pero el grupo Cobra tuvo una influencia muy, muy grande, muy, muy importante en el arte europeo, y tiene una influencia al día de hoy. O sea, los artistas Cobra están presentes en la escena contemporánea al día de hoy. Es un tipo de arte que está vinculado con una vuelta al arte figurativo. Hay un elemento muy importante en el arte Cobra, es que rompen un poco la frontera entre lo figurativo y lo abstracto. Hay todo un interés también por el arte de los locos, por el arte, lo que se llama el art brut, en fin, hay una recuperación también del legado surrealista. Bueno, todo ese movimiento que se llamó Cobra, Jorge lo pudo conocer en Europa en los 50, y él empieza y él está influido por eso, por esta estética, que es muy amplia, pero que tiene una característica que está vinculado a lo que se llama la nueva figuración. La nueva figuración es un arte figurativo, pero extremadamente ambiguo, en el sentido de que lo figurativo no es tan claro, es como un arte que está
entre la abstracción y lo figurativo, ¿no? Es una cosa que está como medio camino, ¿no? Hay como grandes artistas que hicieron eso, ¿no? Que están vinculados a lo que se llama nueva figuración en Europa, Saura, Francis Bacon, Carl Appel, que era uno de los integrantes del grupo Cobra. O sea, hay muchísimos artistas que en la posguerra retoman el arte figurativo, pero desde esa dimensión extremadamente expresiva, extremadamente matérica y extremadamente ambigua de lo que representan, ¿no? O sea, que no es tan claro si es figurativo o no, pero ellos lo presentan como figurativo siempre, ¿no? Porque son retratos, son paisajes, hay una referencia clara a eso, ¿no? Y eso a Jorge Páez le influyó muchísimo, y él hace una exposición en la Galería Pizarro de Buenos Aires en el 61, que fue una galería muy importante en Buenos Aires, duró poco menos de 10 años, que trabajaba mucho con el informalismo, trabajaba mucho con ese arte de vanguardia de fines de los 50. Y en esa galería exponía un artista que era Rómulo Machó, que es uno de los fundadores de la nueva figuración argentina. Entonces, yo pienso, es una intuición, porque yo no tengo realmente la documentación que lo compruebe, pero pienso que Machó vio la exposición de Jorge y lo impactó, porque Machó era menor que Jorge, y además Jorge era un artista que ya había viajado por Europa, que tenía una dimensión como de cultura universal o de cultura europea muy, muy grande. Entonces, cuando un artista joven se encontraba con él, se encontraba con una persona que sabía mucho de arte, ¿no? Pero sabía mucho de arte en el sentido de lo contemporáneo, estaba informado por lo que pasaba. Es importante recordar que no es lo mismo estar informado en el año 2022 con lo que pasa en el mundo que en la década de los 50. No es lo mismo. O sea, la información circulaba a una velocidad que no es la misma que circula ahora. Entonces, y la gente tenía que viajar. Viajar era muy difícil, era muy costoso. Ahora viajar en avión es una cosa totalmente banalizada, todo el mundo viaja todo el tiempo, pero en esa época no era así, era muy costoso, no todo el mundo lo podía hacer. Inclusive el viaje, el hecho de que un artista uruguayo, argentino o latinoamericano viajara a Europa, era un acontecimiento importantísimo en la vida y en la formación cultural e intelectual de un artista. Ese viaje que era un viaje un poco como un viaje de sueño, ¿no? En el sentido de viajar a conocer la cultura universal, que era la cultura europea, ¿no? Ir a los museos, ir al Louvre en París, ir a Roma, ¿entendés? O sea, o ir a Londres quizás, era como un viaje iniciático, era como entrar a ese viaje. Y Jorge había viajado mucho a Europa, entonces era una persona que cuando uno le encontraba en esos momentos tenía un conocimiento y un contacto importantísimo. Y eso pienso que impactó mucho a los argentinos. Impactó su arte, ese arte que podríamos calificar de nueva figuración, y impactó su personalidad, que era una personalidad extremadamente, ¿cómo decir? Era una personalidad seductora, una personalidad que hablaba muy bien, una persona que tenía mucha cultura, ¿no? Entonces, en fin, a partir de ese momento él comienza a relacionarse con toda esa generación de artistas argentinos que conforman después la nueva figuración. La exposición que creó la nueva figuración argentina se produjo 2 meses después en la exposición de Jorge. Entonces, eso es muy importante porque normalmente en el relato del arte uruguayo siempre se menciona y se dice que los argentinos influenciaron a los uruguayos, que la nueva figuración argentina influenció a los artistas uruguayos. De eso no hay ninguna duda, nadie puede poner en duda eso. Lo que yo cuestiono es que no creo que hayan influenciado a Jorge particularmente. Bien. Yo no digo, no puedo afirmar que Jorge influenció a los argentinos porque no tengo la documentación para decirlo, pero yo lo que puedo afirmar es que Jorge no fue influenciado por los argentinos. Entonces, ese vínculo
sobre todo con Machó y con Jorge de la Vega, lo mantuvo toda la vida, porque además Machó iba mucho a Punta del Este, Jorge también. Jorge de la Vega hizo una exposición muy importante en la General Electric, y hizo una exposición, y también Jorge de la Vega, en los últimos años de su vida, era músico, era cantante, sacó un disco, y entonces él desde muy niño veraneó en Uruguay, primero en Piriápolis, y después más grande en Punta del Este, y Jorge hizo recitales en Punta del Este, tocó la guitarra, hizo conciertos en Punta del Este. Entonces, en esos últimos años de su vida, ¿no? Jorge de la Vega murió muy joven, de forma muy trágica, y digamos que Jorge Páez Vilaró mantuvo una relación con ellos. Y después también con el resto, ¿no? Con Deira también, mantuvo una relación. Deira no iba tanto a Maldonado, pero Jorge sí iba a Buenos Aires, y también con Noé, ¿no? Entonces, yo he podido encontrar personas, yo a Machó nunca lo pude entrevistar, pero entrevisté a Noé, al suyo Noé muchas veces, y la figura de Jorge está presente, ¿no? Como una referencia. Una foto también, ¿no? Cuando están todos ellos juntos. Sí, porque bueno, ahora estamos trabajando en el catálogo, y es importante como historiador, las cosas que uno afirma, es importante documentarlas, ¿no? No afirmarlas porque tengo la intuición de que sucedió, sino de que uno va encontrando documentaciones que conforman una narrativa, ¿no? Una narrativa de eventos y de acontecimientos y de obra que va produciendo los artistas, y el catálogo, se va a intentar que eso se muestre en el catálogo, ¿no? Entonces, hay fotografías. Jorge hizo una exposición en la galería Whitcomb, que es una galería muy, muy importante de Buenos Aires, y hay una foto donde uno puede ver a Jorge conversando con de la Vega y conversando con Noé, y uno puede intuir en la cara de ellos realmente, primero, la conexión que tenían en tanto artistas, y además que el diálogo era interesante, ¿no? Porque eran más jóvenes y Jorge era mayor, entonces ese tipo de cosas son importantes, sobre todo en esa generación, ¿no? El tema de la edad, el tema del conocimiento. Ahora, en la contemporaneidad, todo eso se relativiza mucho. Pero en esos años, eso contaba, ¿no? Había un cierto respeto por el conocimiento y por los años, ¿no? Su familia, de su padre, que vos lo definís como un americanista, ¿qué trae como bagaje cultural familiar él y su vínculo con el otro hermano? Mira, ellos eran tres. Miguel era el hermano mayor, Jorge, el del medio, y Carlos. En el texto que escribí para el catálogo, yo no profundizo porque no trabajo de esa forma, no es un tema de interés, el tema un poco biográfico del artista. La biografía del artista tiene una función, que es explicar el origen de una persona, digamos, el origen que podría ser cultural de un artista, ¿no? Un artista, uno puede intentar entender por qué surge un artista en una familia, ¿no? Es como un músico o un arquitecto. Un arquitecto surge de una familia porque estudió arquitectura y porque se interesó por eso, o un médico, en general, por ejemplo, los médicos son hijos de médicos, y los artistas son figuras particulares, sobre todo en el contexto uruguayo. Nadie es artista por casualidad. Ser artista es una decisión muy importante, una decisión que es una decisión de vida, y eso está condicionado por determinados elementos que son familiares. Entonces, cuando yo trazo la biografía de un artista, intento explicar ese origen. Y, evidentemente, en la familia de los Páez, Vilaró, el tema de la cultura era muy importante, ¿no? Porque si tres hijos, dos fueron artistas, quiere decir que en ese contexto familiar eso era incentivado, y en un contexto familiar vinculado con la cultura, ¿no? Inclusive, Miguel, que nunca se dedicó al arte, se dedicó a la administración, al tema de los bancos y al tema de las empresas que mantuvo
con Jorge, empresas de publicitarias, ¿no? De comunicación publicitaria. Él integró comisiones vinculadas con la cultura. Por ejemplo, él integró la Asociación de Amigos de Uruguay y los Países Bajos, y hubo una exposición en los años 50 de artistas que venían de la Bienal de San Pablo que Miguel integraba, era vocal. O sea, a pesar de ser una persona que la familia lo definía como gris, en el sentido que era una persona de la administración, también tenía interés por la cultura, ¿no? Entonces, todo eso genera un ambiente que posibilita que una persona se interese, ¿no? Entonces, el padre de Jorge fue un abogado muy importante, que fue periodista, y yo pienso que lo importante de la influencia del padre en Jorge no es tanto el tema del americanismo, sino el tema de ser una persona que haga muchas cosas al mismo tiempo, todo el tiempo. O sea, que tenga múltiples intereses. Era un abogado que fue redactor de la Constitución del 17, o sea, no era cualquier abogado. Fue periodista, fue filatelista, fue escritor, escribió varios libros, uno sobre Bolívar, otro sobre Artigas, abrazó el americanismo, que era una ideología que estuvo muy de boga en los procesos de modernización del continente americano, ¿no? Que fue en la década del 20, los países se modernizan y se crean como estados modernos en ese momento, ¿no? En Uruguay era en la época del vallismo, ¿no? Que es el vallismo que moderniza el Uruguay, de forma general, estoy hablando de forma general, ¿no? No vamos a profundizar, pero de forma general. Y esa ideología de pensar a América como un país, como una nación, que es eso, el americanismo, ¿no? Es imaginar a América como una nación, era algo que estaba en boga en ese momento, ¿no? Que era parte de esa generación, que era la generación del padre de Jorge, ¿no? Yo pienso que el americanismo en Jorge estuvo marcado por ese interés por América, por recorrer América. Jorge viajó por toda América, expuso en muchos países de América Latina, y también por la cultura americana, ¿no? Por la cultura precolombina, por la cultura americana contemporánea, porque Jorge también coleccionó artistas contemporáneos, y por ese interés por el continente, ¿no? Que tuvo toda su vida. Viene por ahí, yo pienso, ese americanismo, no tanto por pensar, porque ya en los 60 era imposible pensar América como un continente, como un país, como una nación, era imposible, y ahora menos, es imposible pensar que América puede ser una nación, ¿no? Pienso que esa idea de lo americano, más que el americanismo, que le transmitió el padre, Jorge lo canalizó de esa forma, ¿no?